Bien, buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a trabajar con ustedes el siguiente tema. Gracias nuevamente por comunicarse, Steve, Miguel, Jacqueline, por conectarse también. Vamos a trabajar ahora un tema más que importante. Y aprovechando el tiempo, vamos a conocer sobre una herramienta muy importante que sirve bastante en economía. Les estoy presentando una presentación en Power para que puedan ver qué es lo que vamos a trabajar. Les voy a mostrar también, antes que nada, lo que vamos a manejar en Microsoft Excel, para que podamos, permítame, ok. Mira, aquí les voy a bien, este es el contenido que vamos a trabajar en esta sesión. Objetivo de la lección 3.2, sección 3. Y vamos a trabajar la herramienta. Algunos le llaman herramienta, otros le llaman complemento, llamado Solver. Fíjense de que esta herramienta de Solver prácticamente es para que nosotros podamos analizar resultados y tomar decisiones. Entonces, Excel trae esta herramienta que sí es necesario, que sí es necesario que la conozcamos, ¿verdad? Que sí es necesario también que pongamos más que atención para que comprendamos qué es lo que va a hacer esta herramienta. ¿De acuerdo? Así es de que nuevamente, bienvenidas, bienvenidos y vamos a comenzar. Ok, el tema que vamos a trabajar lo vamos a colocar acá y es que vamos a trabajar lo que son el complemento, fíjense bien, el complemento Solver, ¿verdad? 3.2, complemento Solver. Así le vamos a agregar porque de igual manera en la plataforma que ustedes no han visto, tiene otro nombre. En este caso, pueden tener complemento Solver o herramienta Solver. Para este caso, le llamamos complemento Solver. Bien, ahí tenemos el objetivo, dar a conocer a cada uno de ustedes cómo, qué y cómo aplicar prácticamente esta herramienta de Microsoft Excel, pero llamada Solver. Y tenemos la reflexión. A veces cuando innovas, cometes errores. Lo mejor es admitirlos y centrarse en perfeccionar otras ideas. Esta era una de las expresiones que mencionaba Steve Jobs, ¿verdad? Que fue el genio creador de Apple. Y nos deja esa parte. Hay muchas expresiones alentadoras de Steve Jobs que conmovieron a todo el mundo. Así de que esta es la herramienta Solve que vamos a trabajar. Y ahora, según lo que nos indica la plataforma. Y para ello, yo voy a pedirles, los voy a motivar
Encarecidamente les voy a pedir que, por favor, completemos la herramienta, completemos, perdón, la plataforma que está en inglés corporativo sobre las lecciones que estamos trabajando. En este caso, yo les estoy presentando la lección 3.2, complemento Solver. Es un complemento de Microsoft Excel en donde podemos, fíjense bien, podemos llevar a cabo análisis de escenario. Aquí ya estamos viendo prácticamente comparación de escenario sobre métodos para resolver este complemento Solver. Lo que nos hace esta herramienta es que nos da una aproximación o un estimado o una sugerencia de qué es lo que podemos hacer nosotros cuando creamos un presupuesto, cuando querramos analizar, por ejemplo, las producciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta herramienta es bastante útil. Prácticamente ella nos da la sugerencia y nosotros poder tomar la decisión qué acciones vamos a tomar. Por eso es de que no me voy directo. Bien, lo que les decía, esta herramienta, para que nosotros la podamos utilizar en Microsoft Excel, tenemos que activarla en el programa. Sí, aquí está una breve explicación. En este momento les voy a explicar cómo es que nosotros vamos a activar esta herramienta Sol. Ustedes pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Tengo archivo, tengo inicio, insertar, disposición de página, fórmula, datos. Y aquí en datos me voy a anticipar, antes de que les muestre el proceso de cómo hacerlo. Aquí en datos tenemos una parte que se llama Solver. Aquí está Solver. Entonces esta herramienta aparece luego en Excel. En el caso de ustedes, háganme un favor. Váyanse a Excel y denle clic a la pestaña Datos y díganme si pueden ver el comando Solver, por favor. Díganme si lo pueden ver. Vamos a ver si alguien es muy amable y me responde. Jacqueline. ¿Puede ver el complemento Solver en su computadora? Sí, sí lo puedo observar. ¿Ya lo agregó? Sí, ya. Excelente. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, Diana, bienvenido. Gracias, gracias por conectarse. Decirle que es un requisito primordial que ustedes se conecten, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo les he hecho aquí, como les decía al inicio, una pequeña presentación sobre la herramienta Solver. Entonces, le damos clic y comenzamos a conocer, y esta herramienta es prácticamente de Excel que nos permite obtener la solución óptima para distintos problemas en donde vamos a tomar decisión. Aquí vamos a tomar en cuenta una medida de desempeño que va a ser la medida de desempeño llamada también función objetivo. Es decir, usted dice, necesito hacer la compra de determinados artículos para poder tener un margen de ganancia según mi venta. Entonces, usted se marca un punto objetivo, una función objetivo que va a corresponder al dato máximo que espera o al valor fijado que usted espera nada más invertir. Es decir, parámetros, variables de decisiones y restricciones también. Esta es una herramienta de análisis, perdón, que se puede aplicar en el mundo empresarial.
Si su área de trabajo es el mundo empresarial, puede hacerlo, cálculos, etcétera. Puede hacerlo, permite calcular el valor de una celda, que va a depender de muchos factores o variables, donde podemos aplicar mucha restricción. Ahora, esta herramienta Solver, también como se le llama, eso va a ser. Nosotros vamos a tomar decisiones y enfrentar. Ahora bien, un ejemplo, las ventas, los presupuestos, las compras del supermercado, en donde usted dice, yo quiero gastar nada más $100. Entonces, cuando usted dice, voy al súper selecto, a donde quiera, ¿verdad? No es publicidad. Vamos a hacer compra, quiero gastar lo más $150. Entonces, ese va a ser su función objetivo. Aparte de esto, Solver nos va a permitir resolver ese problema. Nosotros le vamos a indicar qué es lo que queremos. Para ese caso, la función objetivo, le decía, es la medición a la cual nosotros queremos llegar. Los parámetros van a ser los números que prácticamente se mostrarán para tomar las decisiones. Las variables, de igual manera, son las cantidades o las decisiones que vamos a tomar de acuerdo a unos cambios sugeridos, ¿verdad? Sugeridos por medio de las restricciones al utilizar. Y las restricciones, como lo acaba de mencionar, son las limitaciones. El primer paso que vamos a hacer es que nos vamos a ir a darle clic acá a la opción Archivo de Excel. ¿De acuerdo? Nos vamos a asegurar, le damos clic en Archivo como paso número uno. Yo le doy clic acá. Ahí está, como paso número uno. Nos vamos a dar acá, le damos clic. El paso número dos, en la barra lateral izquierda, vamos a hacer clic en Opciones. Cuando le damos clic en Archivo, a la izquierda nos van a aparecer las barras. Yo hice este corte porque me interesa presentarles esto. Cuando le damos comentarios, nosotros le damos aquí en la parte de abajo que dice opciones. Y esa palabra opciones va a ser el punto número 2. Archivo, ¿verdad? Luego le damos clic en opciones y nos vamos a ir al punto número 3. Bienvenido, 9 participantes. Gracias. Motivarlos a que sigan adelante, pero por favor, terminen de trabajar la plataforma. Paso número 3, cuando le demos opciones, se nos va a abrir esta ventana de diálogo. En esta ventana de diálogo vamos a tener que darle clic en donde, en complemento. Le vamos a dar clic en complemento y este sería siendo, voy a mover esto, este sería siendo el punto número 3. Ahora bien, como tenemos el punto número 3, le vamos a dar clic y vamos a ver cuál va a ser el punto número 4. Prácticamente en esta ventana complemento, vamos a irnos acá justamente a la opción que dice ir. Y es nuestra opción 4, nuestro paso 4. Le vamos a dar clic donde dice ir. Y cuando le damos clic, nos va a aparecer lo siguiente. Vamos a ver, permítame. Cuando le damos clic acá, nos va a aparecer, quiero hacer algo, permítame. Está comenzando a llover. Vamos a ver. Entonces, ya estamos acá. Le damos clic como cuarto paso en ir. Le vamos a dar clic como punto número 4 en ir. Cuando le damos clic, nos vamos a ir luego al paso número 5. Nos aparece la ventana de diálogo con el punto número 5. Nos vamos a asegurar de tomar prácticamente la opción que necesitamos.
que es la opción del solder. La opción de... La opción de solder. Entonces, le damos un clic a la opción de solder. No vamos a trabajar por el momento las herramientas para análisis de visual basic, sino que entonces sería entre el paso número 5. ¿De acuerdo? Entonces, si escuchan, creo que alguien me tendría que escuchar bien. Se le escucha poco. Entonces, bien. Tomamos la No, aún no decisión. se escucha. No se escucha. Hola, hola. ¿Se oye? Tenemos ahora sí. Coincide. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es prácticamente a tomar la opción aceptar. Solver con el punto número 5 y le damos en aceptar. Cuando hagamos eso, entonces vamos a conocer el paso número 6, ¿verdad? Y le vamos a dar clic en aceptar. Este sería el paso número 6. Aceptar. Nos vamos al punto 7 y el punto 7 prácticamente es... Vamos a irnos ya directamente a la pestaña del menú de Excel, y vamos a encontrar ya activa la opción del sonido, que sería el punto número 7. Sería el número 7. Ahora, quiero decirles algo cuando me cierren esta parte. Como decía, ahorita está lloviendo. Puede ser que se escuche un criterio de conferencia. Bien, ahora que hemos activado la herramienta de solder, nuestro módulo que estamos trabajando de Excel avanzado, voy a invitarlos a que vamos a practicarlo ya con los ejercicios. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, por sugerencia, es que debemos definir cuál va a ser nuestra función para optimizar lo que nosotros queramos resolver. ¿Ya? En este caso, tenemos prácticamente tomar una buena decisión sobre lo que vamos a hacer. Si vamos a buscar un resultado máximo, o si vamos a buscar un resultado mínimo o un valor específico. Para este caso, Solver lleva el análisis y vamos a encontrar el valor entre mínimo y máximo. Cuando nosotros hagamos esto, debemos de estar conscientes del dato que vamos a encontrar se va a referir sobre una celda que tiene la fórmula específica. ¿De acuerdo? Ahora bien, pues vamos a ir y no olvide también tomar la celda futura. Y vamos a ir a trabajar al bien. Vamos a Excel. Función 10 y aquí. Estamos ya en esta fase. Observen.
En este ejercicio que tengo, se desea comprar un equipo para la instalación de una red LAN en la empresa. La siguiente tarea es prácticamente un presupuesto que nosotros estamos estimando. Y lo que queremos invertir son 1.500 dólares. Esto es un estimado, pero usted sabe que la computadora característica, perdón, yo ando costando alrededor de $150. Anda costando más. Pero a partir del momento le vamos a consultar. Pero vamos a hacer eso en este momento de la herramienta sola. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer un análisis sobre la toma de decisiones. Las unidades que se van a mostrar. Yo, acá, no le quiero mencionar. Cuando vayamos a trabajar las herramientas de software, tenemos que saber que el dato que podemos cambiar va a ser cantidad. No va a ser fecha. ¿Ya? No va a ser fecha. Por eso es que en este caso la herramienta de software necesita trabajar con datos de dinero. Si no, no lo va a poder ajustar. Ok, tenemos esta tabla. Esta tabla y podemos. Nivel de equipo, cantidad, precio y tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer para iniciar la herramienta sol? Número uno. Según ustedes, podemos tomar ya la opción de vamos a abrir a la función objetivo, que va a ser un dato que necesito. Para este caso, yo tengo aquí 3.375, que es mayor a la función. Y vamos a comenzar a realizar la referencia. Dejo que nos vamos a crear luego de la vamos a ir a la opción de solda. Dándole clic acá a la opción solda, vamos a tener la siguiente pantalla. Por favor, vean su monitor. Fíjense que ahorita está lloviendo bastante, ¿no? Yo creo que es por eso que me estoy también ustedes. Pero voy a tratar la manera de que suba la hora, ¿no? Se escucha con interferencia. Bien, tenemos la herramienta Solver, como les mencionaba, ¿sí? Les mencionaba. Y ahora vamos a aplicarle. Bien. Primero me dice establecer el objetivo. El objetivo que vamos a establecer prácticamente va a ser la celda a la cual nosotros vamos a comparar. Es esta. Bien. Tenemos acá parámetros de solver y ya tenemos el hecho de establecer nuestro objetivo. Ahora, si nosotros queremos conocer sobre utilidades, si queremos conocer utilidades, vamos a, por eso nos indica aquí para máximo, indica que nosotros queremos sacar utilidades máximas. ¿Ya? Queremos trabajarlo bajo resultados mínimos y aquí sobre un valor específico. En la hoja de Excel tengo 3.375. Para no irnos tan bajo, le vamos a decir que nuestro valor específico definido van a ser 2.000. Luego, para seguir, vamos a tener que medir nuestras celdas, nuestro rango,
¿Cuáles son esos datos que van a cambiar para que nuestro presupuesto se ajuste? Ahora, no puedo ajustar ideas porque es un nivel del equipo. No puedo ajustar la columna equipo porque yo no voy a hacer ningún cálculo con los nombres del equipo que voy a adquirir. Tengo cantidades y tengo también los precios unitarios. Ahora bien, no puedo cambiar los precios unitarios porque los precios no dependen de nosotros, ¿sí? Los precios no dependen de nosotros, de tal manera de que no podemos cambiar los precios, pero sí podemos cambiar las cantidades, ¿de acuerdo? Podemos cambiar las cantidades. Es por ello que le vamos a dar clic acá en cambiando las celdas de variables y vamos a elegir nada más las celdas de la columna E7, perdón, desde esta columna que tengo marcada aquí, correcto, E7 hasta E14. Ahí está. Entonces, como ya tengo ese rango que es el que va a cambiar, aquí me aparecen estas opciones. Agregar. Al decir agregar, estoy indicando que yo voy a utilizar restricciones. Es decir, que cuando hablo de restricciones, puedo decir que me puede cambiar cualquier dato del cual yo tengo aquí considerado en las cantidades. Pero si yo digo de que debo necesariamente comprar las tres computadoras, entonces en este valor de restricción tengo que decirle que tiene que ser igual a 3, esta celda igual a 3, porque si no me lo va a cambiar. Entonces no tiene gracia de que Excel me cambie, que yo voy a instalar una red de tres computadoras, ahí es un ejemplo, y me va a decir que voy a tener solo una computadora, no se puede. Entonces, por eso vamos agregando cada restricción según lo que nosotros vamos o no vamos necesariamente a comprar. Podemos cambiarla, podemos eliminarla o podemos restablecer todo. Nos vamos ahora a la parte de método de resolución. Y aquí hay dos métodos de resolución. Una que es la GRG, que es la no lineal, y la otra que es el simplex, que prácticamente aquí le voy a dar clic solo para que veamos la descripción. Si seleccionamos el motor GRG, que es no lineal, para problemas de solver no lineales, suavizado, vamos a seleccionar prácticamente la Simplex LP para problemas de resoluciones lineales, ya lineales, de programación lineal, donde tenemos valores para X, Y, Z, ¿de acuerdo? Y la selección del motor evolucionar, ya evolutionary, para problemas de solver no suavizar. Entonces, a mí no me interesa ninguna de estas dos. Me interesa el método no lineal. En ese momento que ya marqué los puntos principales, le voy a dar clic en resolver. Cuando le doy clic aquí en resolver, yo quiero que observemos algo acá. Vamos a marcar esto para que ustedes puedan observar. Vamos a ver. Bien. Ustedes observan acá. Dice sección 3, clase 10. Ejemplo 1, 2, 3, 4 y un ejemplo aplicando restricción. ¿De acuerdo? Quiere decir que yo debo de estar atento por si en un momento me genera un informe
en la parte inferior donde están las hojas. Aquí me va a crear un informe de lo que yo quiero hacer. Ok, veamos acá. El resultado de cómo vamos a aplicar el complemento de herramientas Solver nos dice de que Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones software. Ahora bien, en esta parte izquierda me dice que si yo quiero, voy a conservar la solución de Solver o no lo quiero. Y lo van a ver en qué momento yo voy a aplicar una y la otra. Luego me dice informes, responder, sensibilidad y límites. Generalmente manejamos responder. Pero aparte de eso, por eso les mencionaba de que si pueden ver en esta parte que no es activo el API. A ver. En esta parte, nosotros podemos ver a la hora de que nos plantea, oiga bien, que nos plantea la solución. Tenemos entonces aquí, si no volvemos al cuadro de diálogo, creamos un informe o guardamos el escenario. Solver encontró una solución que cumpla las restricciones y condiciones software. Al usar este motor, TRG Solver, ha encontrado al menos una solución propia y local. Al usar el SimpleX, significa que Solver no ha encontrado una solución óptima global. Entonces yo le voy a pedir aquí responder y aquí lo que va a hacer es que me va a crear un tipo de informe, me va a especificar y va a colocar cada informe en una hoja separada. Voy a mover esto acá y en esta parte de la barra de filas, observen, voy a marcar en esta parte de el indicador de fila. Vamos, ustedes pueden ver esto. Miren, de acuerdo, 1, 2, 3, 4, 5. Sucesivamente. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver si nos va a agregar algún esquema. Algún esquema puede decir quién está abajo, quién está arriba, sobre los datos que va a analizar. Vamos a borrar esta parte. Y seguimos con el ejercicio. Le vamos a dar clic acá. Usted observa, no le cambia nada. Bien. Crea el tipo de informe que se especifique y coloca cada informe. ¿Okay? Entonces le vamos a dar responder. Que me genere un informe y le vamos a dar aceptar. Ahora bien, en esta parte donde voy a borrar, si ustedes logran observar qué hay de nuevo en las hojas de Excel, vamos a ver qué me ayuda. ¿Qué podemos ver nosotros aquí en las hojas de Excel? Vamos a ver. ¿Quién me va a ayudar? Y antes que nada, voy a pedirles un favor. Tengo a Miguel Martel, Manuel García, Steve, Álvaro, Jacqueline, Indiana, Karen, Alex y Wendy. Voy a pedirles de favor que activen un momento sus cámaras y pedirles de favor también que sigan prácticamente consiguiendo el objetivo de Microsoft Excel. Me hacen el favor de encender sus cámaras solo para que quede grabado la asistencia de ustedes. Diana. Gracias, Wendy. Gracias, Jacqueline. Alex. Manuel García. Miguel.
Diana, Álvaro, activen sus cámaras, porfa. No queden sin conectarse, por favor. Es necesario, tanto por la asistencia como también para completar los laboratorios que tienen en la plataforma. Álvaro, por favor, Steve, no tengan pena por activar sus cámaras, ¿de acuerdo? Ok, tengo Diana, Wendy, Miguel. Decirles que ese es uno de los puntos importantes a la hora de conectarse, ¿verdad? Que nosotros activemos nuestras cámaras. Bien, pueden desactivarla, gracias. Nos vamos al ejercicio y nos van a responder, ¿de acuerdo? Bien, entonces, nos vamos a la herramienta Solver. Vamos a ver. Sí, comprendo, Álvaro, pero sí es necesario que activen sus cámaras. Es uno de los requisitos de este tipo de clase. Bien, entonces, decíamos, nos vamos a Solver, quiero decir que tengo la herramienta Solver. Ok, aquí está. 2000, ya, el establecer el objetivo, ya lo tenemos acá, que es donde se va a hacer el cálculo, y tenemos el valor de 2000. Dejamos la función no lineal. Le damos resolver y aquí le estoy pidiendo que me genere un esquema. Aquí lo tenemos, bien. Aquí lo tenemos. Yo porque estoy volviendo a hacerlo, voy a darle cancelar. Ahora vamos a ver cuál fue el análisis que me hizo. Primero, si ustedes pueden observar acá, lo voy a cambiar de color. Si ustedes pueden observar acá, me aparecen cantidades. Yo no puedo comprar dos computadoras con la mitad de una, con la mitad de dos. No puedo comprar 2.4 roncas. No puedo comprar esas cantidades. La otra forma sería de que yo quite lo que son los decimales. Pero no consiste en quitarlos, sino que ya vamos a resolver. Ahora bien, nos vamos a ir aquí, donde dice informe de respuesta. Informe de respuesta 1, yo le doy clic. Y aquí pueden observar, ¿vale? Mire, Microsoft Excel 16.0, informe de respuesta, hoja de cálculo, sesión 10, herramienta Solver. Piense bien. ¿Cuándo fue creado este informe y la hora? Fue creado el 13 de noviembre del 2023 a las 8:38 de noche. ¿Cuál es el resultado? Solver encontró una solución y se cumplen todas las restricciones y condiciones software. Motor de Solver y opciones de Solver. Bien, veamos entonces. Observen. La celda objetivo, ¿cuál era la celda objetivo? Era la G15, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Era la G15. Ahí la tenemos. ¿De acuerdo? Era la G15. Vamos a ver más. ¿Qué más nos dice? Nos dice G15 que va a ser el total subtotal. Y luego nos dice cuál es el valor original. El valor original que tenía era de 3.375. ¿De acuerdo? Y tenemos un valor final. ¿Ya? Tenemos un valor final. Permítame, solo quiero. Bien. Entonces, este es el valor original. Vamos a ver Excel qué dice.
Aquí lo tenemos. Miren, el valor original. Si lo cambiamos o no lo cambiamos, como yo le di la segunda vez que lo cambiara, miren, lo cambió y tal me lo está indicando el informe. El valor que tenía era de 3.375. ¿Cuál es el valor final? El valor final que tenemos es de 2.000. Quiere decir que se cumplen todas las restricciones y condiciones. Ahora bien, esto me lo ha despejado en forma de esquemas. Tenemos aquí ahora, ¿de acuerdo? Tenemos aquí ahora las celdas variables. Y el término celdas variables quiere decir que pueden ser la E7 hasta la E14. E7 hasta la E14, ahí está marcada. Son las que pueden variar y las que variaron según la solución que nos dio Solver. No sé si le pueden observar. Tenemos 2.14, 2.48, 4.99. Esta se está refiriendo. Pero tenemos cuál va a ser la celda restricciones. Y observe, es la celda automática restricción que indica que tiene que igualarse a la función objetivo. Ya, entonces en la celda donde cae la cantidad de 2.000, que es la G15, observe, que es esta, vamos a decir para que lo puedan ver. Aquí está. ¿Sí? Ahora que tenemos esta cantidad, decimos que el valor de la celda es 2.000 y que la fórmula es esta. G15 igual a 2.000. Entonces, por eso nos dice acá, se cumplen todas las restricciones y condiciones software. Ahora quiero ver qué es lo que Excel ha hecho en verdad. Bien. Tiempo máximo ilimitado. ¿Qué más me aparece? Interacciones limitado. Interacciones es el número de veces que estamos haciendo. La precisión, 0,00 segundos. Usa una escala automática. La convergencia 0,00.0001, el tamaño de la población 100, valor de inicialización y vestir estos datos. Ahora quiero saber con relación a esto. Observe qué fue lo que me hizo prácticamente la herramienta Solver. La herramienta Solver me dijo que con el rango desde la E7 hasta la E14 yo tenía estos nombres de producto. Que los valores originales tenía estos. Vamos a ver qué color le damos. Ok, aquí está. El valor original yo creo que no lo va a ver por el color de la fuente. Ok. El valor es 3. El valor final va a ser 2.1, 4, 2.48, 5 a 4.9, 3, 2.97 y así sucesivamente. Estos son los valores que me ha considerado. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a aplicar y le vamos a cambiar este dato. Permítanme. Queremos un dato. Este. Okay. Bueno, aquí estamos. Ahí está. Continuar. Automáticamente me creó.
¿Sí? Pueden ver el cambio que hizo del valor original al valor final. Quiero un voluntario que me diga qué fue lo que hizo. Vamos a ver quién va a ser el voluntario. Hola, hola. Cuando no me responden, no sé si existe alguna duda. Alex, ¿comprendió el ejercicio o cree que con el segundo lo comprendemos mejor? Diana, Jacqueline, Álvaro, Steve, Karen, Manuel García, Wendy y Miguel. ¿Comprendieron el ejercicio que estamos casi terminando? Le voy a hacer una pregunta. No sé, ¿ustedes completaron Excel intermedio? Hola. Sí. Ok. ¿Comprende esta parte que estamos trabajando ahorita? Sí, está entendible. Ok. Entonces, gracias por su participación. De igual manera, en la plataforma les aparece esa parte. Entonces, quiere decir que Excel me arrojó esto. Si yo vengo nuevamente, fíjense bien acá, ¿qué es lo que veo? Así como tengamos la hoja número uno, y qué es lo que podemos ver en la hoja número dos, pero este es indicando ampliar los esquemas, reducir los esquemas, ampliar los esquemas. Bueno, si me voy nuevamente a la herramienta Solver, ¿sí? Puedo hacer algunos cambios. Aquí me hizo esto, miren. Vamos a ir acá. Y justamente aquí podemos observar, ¿no? Tengo que elegir la celda objetivo. Vamos a ver. Es esta. Permítanme, estoy viendo la que no es. Es esta. Y el valor es de 2000. ¿Sí? De 2000, las celdas que van a cambiar van a ser estas. Y aquí podemos aplicar una restricción. Por favor, vea lo que voy a hacer. Al agregar la restricción, yo vengo y le doy clic donde dice agregar. En la opción agregar, por eso dice sujeto a las restricciones, agregar. Me está pidiendo que tome un objetivo. Vamos a hacer algo. Voy a eliminar esta parte porque me está tomando siempre la que hemos hecho. ¿Acuerdo? Vamos a ver. Pues aquí. Y nos vamos a eliminar esta. Ok, nos vamos a esta misma. Nos vamos a datos. Solver. Como ya lo habíamos elegido previamente, luego nos aparece esta celda, ¿verdad? Está muy bien. La fórmula, las celdas que van a cambiar hasta la G14. Ahora vamos a agregar la restricción que vamos a aplicar. Aceptar. Vamos a ver. Aquí está. Entonces aquí vamos a agregar la restricción. ¿Cuál va a ser la restricción que vamos a aplicar en este ejercicio? Primero, debo de tomar el rango de celda a las cuales voy a pedirle que no me modifique nada. Fíjense bien, ahora le voy a pedir acá
que los datos van a ser enteros. ¿Bien? Integer, como aparece en Visual Basic, más adelante creo que lo van a ver. Entero, y ahora lo va a aplicar. ¿Sí? Ahora, como ya la aplicamos, puede ser que yo cancele aquí. Aquí está el rango. Aquí está el 7, el 14. Y me indica que va a ser un número entero. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a resolver. Ok, y aquí tenemos conservar solución del solder. Vamos a darle con el diálogo, responder, informe de esquemas, y le damos aceptar. Ok, cuando le hemos dado clic, entonces viene Excel y me creó el informe. Bien. Vamos a ver el informe que me creó. Observe si lo cambió o no lo cambió. ¿Por qué no lo cambió? Vamos a ver quién me dice por qué no lo cambió. ¿Verdad? No me lo cambió porque los números que estaban aquí son fraccionales. Y aunque usted venga y valide esas celdas, y le va a dar validación y luego va a elegir esta lista. ¿Ves? Le va a pedir, ¿verdad? Le va a indicar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, como ya tenemos esta parte, o acá, no puedo aplicar ninguna lista y decirle aquí, por ejemplo, que yo necesito datos enteros. No. Aquí necesitamos agregar las cantidades. Aquí está. Vamos a eliminar los ceros. Ok, ya lo tenemos. Y ahora sí vamos a aplicar la restricción. Si ustedes ven, ya subió el presupuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos acá. Permítanme. Sí, aquí están las cantidades. Nos vamos a la herramienta Solver. Y me dice G7 hasta la G14. Ya le apliqué la primera restricción, que las cantidades sean enteras. Vamos a pedirle que convierta sin restricciones o lo suelta. Tenemos ahora, le damos resolver. En resolver me da que ya lo hizo, el informe, y ahora lo vamos a aceptar. Fíjense bien que no he elegido el informe. Selecciono acá responder, sí, y ahora le doy clic, y aquí está. Bueno, vamos a ver. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Y aquí está. Miren, perfectamente. Nos dice de que va a ser 333. Y aquí hace el cálculo. ¿Ya? Le dijimos que puede ser valor entero. Y aquí está entero. Y el valor final. ¿Podemos observar algún cambio que hizo Excel? Voy a eliminar nuevo esto de nuevo. Observe, no hace nada porque la cantidad que tengo acá como función objeto sigue siendo la misma. ¿Bien? Sigue siendo la misma. Entonces acá vamos a escribir por lo menos 5 router 2
y 2, 8. 2712. Eliminamos. No, 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 ya lo borramos. Nos vamos ahora aquí a, ojo acá, yo le voy a dar clic en datos y me voy a ir a esquemas, pues había en esquemas previos. Borrar esquemas previos. ¿Ya? Ahora sí, nos vamos a la herramienta Solver. Damos clic en Solver. Aquí está ya la descripción. Aquí está la celda objeto. Aquí está una cantidad mínima o máxima. Hasta ahí queremos. Aquí tenemos esto. Y le vamos a dar aquí en resolver. En resolver vamos a conservar la solución, pero le vamos a pedir que nos haga un informe. Ok, le damos ahora. Vamos aquí. Miren, le damos clic acá y le damos, ahí está. Observe, ya no me tiró número fraccionario. ¿Me lo modificó? Sí. Computadora, yo dije 5, router 3, conectores 6, etcétera, etcétera. Y aquí me dijo, no, mira, no vas a comprar 5 computadoras, con 3 es suficiente. Router, no compres 3, compra 2 para que te alcance la plata que tenés. ¿Qué otro dato me está indicando? Bien. Me dice también que habíamos pedido 3 bobinas de cableado UTP categoría 6. Me dijo, yo le dije que 3, me dijo el solver que es solamente con 2. 2 switch, me dijo, nomás uno es suficiente. ¿Qué más? Ahora, cantidad de RAP, yo dije 3, 2, 3 de patch panel y me dijo 2 y 2. ¿Okay? La cantidad era 2000. El resultado estaba en la G15 y se cambió. Entonces, así vamos a ir completando una serie de ejercicios, pero como les mencionaba, esta herramienta Solver es potente para aquellos que trabajan con presupuesto. Entonces, la toma de decisiones la va a hacer usted a la hora que se está de acuerdo. Es igual como cuando va a una ferretería y dice, mire, necesito que me regale un presupuesto. Y usted comienza a decirle qué es lo que necesita comprar. Y Solver le va a indicar, no mira mucha grava o no mira muchos ladrillos, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer Solver es que nos va a decir qué es lo que debemos hacer o no debemos hacer. ¿Podemos aplicar más restricciones? Sí. Miren, podemos aplicar otras restricciones acá, que las agregamos de la misma manera que hicimos uno. Papel bond carta, lapicero, cuaderno, engrapador y grosero. Yo le dije cuánto era la cantidad. No, ¿verdad? Solo escribimos unas cantidades para ver si es verdad. Observen. Hay que ver lo presupuestado. Sí. Ver si aquí está. Aquí. Entonces, en las restricciones va a ser que si yo pido una rema de papel bond, yo le estoy diciendo que como mínimo deben de ser 3. Miren. Una caja de lapicero. Aquí puse 4 cajas. 2 cuadernos, yo pedí 3, un engrapador, yo puse 2, ¿verdad? Y hay que ver cuántos me sugirió. Bien, aquí están todos los sugeridos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto? ¿Comprendieron la clase al final todos? Tuvimos 10 participantes. Wendy, estamos bien con la clase. Select. Ok, en la sesión anterior les pedí que completaran un ejercicio. Así es de que no sé quiénes lo hicieron.
Les dije también que lo publicaran. Y ahora voy a pedirles que trabajen esta parte. Vamos a ver. Ok, si gusta, tomen una captura y vamos a ver si me completa este ejercicio. Esta cantidad va a ser el presupuesto y aquí va a ser la función objeto. Para valor D, que va a ser esto, y luego hacemos todo el proceso y completamos este cuadro. ¿De acuerdo? Así es de que de esa manera, agradeciéndoles a todos que se han conectado, ya falta poco, insistan, persigan, sigan adelante y aprendamos estas otras herramientas. Algunas funciones o herramientas son un poco más difíciles, pero cuando ustedes las ven y las vayan a trabajar, para ustedes después van a ser más que fáciles. Así es de que si le tomaron una captura, si no, tómela. Y nos vamos a ver en la sesión del día de mañana, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, así es de que pasen muy buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Diana. Ok, gracias, Karen.